Deciros que estamos de enhorabuena, os vamos a presentar. Acabamos de llegar ahora mismo de la gala del turismo y para rematar el año, pues el 50 aniversario, pues presentamos que hemos sido nominados y hemos sido los galardonados por la aportación cultural turística al ayuntamiento, a la agenda cultural del ayuntamiento. Vale, gracias a que un día tuvo la genial idea, que creo que está por aquí, a Javi Morgan, hace ya 17 años de iniciar el Canto de la Sable, que como digo son 17 años, son muchos años. Javi. Javi, ven. Y gracias a él en su día, que lo inició, hoy tenemos el premio de turismo concedido, ¿vale? Bueno, buenas noches a todos. Esto es una gran sorpresa para mí y para la hermandad, ¿no?
que después de 17 años la FARVE funcionando, creo que ha merecido la pena apostar por el proyecto que cuando yo fui hermano mayor con Paco Amorón y su Junta de Gobierno, lo ha continuado Pedro Álvarez y ahora Mari Carmen. Entonces, para mí es seguir trabajando por la hermandad y para que la hermandad siga creciendo. Y gracias a todos. Bien. Después de este momento, porque la verdad es que es muy gratificante para todos los que formamos esta hermandad, el que este ratito de Rocío esté dentro de lo que es una agenda cultural de Isla Cristina. Bueno, y la hermandad pues tiene en su agenda el 96.318, ya sabéis que es la lotería de Navidad, que el que no la tenga se va a llevar un chasco porque este año va a tocar. Así que... yo lo digo, 96.318, que quede ese número bien grabado. Que luego nos veremos aquí el 22 de diciembre todos celebrándolo. También deciros que, bueno, ayer empezó la novena de la Virgen del Rosario, nuestra patrona. Todas las hermandades participan en la novena y, concretamente, la Hermandad del Rocío será, si mal no recuerdo, el día 2, ¿no? El día 2. Cuando será la que haga el rosario y la que participe en la celebración de la Eucaristía. Y bueno, ya creo que ya todas las noticias están. Como decía, bienvenidos a lo que es la oración cantada. Hace muchos años estuvo por aquí una cría que era muy chica. Era muy chica. Pero que siempre dijimos que tenía una voz muy especial. Y esta noche nos viene a acompañar otra vez para cantar la salve de esta hermandad. Os voy a dejar con Lucía Toledo, que va a estar acompañada a la guitarra por nuestro amigo Domi Ramírez, cuando queráis. Te salve María, reina y madre de los cielos.
Virgen del Rocío. ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva el Pastorcito Divino! ¡Viva! ¡Viva la Reina de las Marismas! ¡Viva! ¡Viva la Patrona de Almonte! ¡Viva! ¡Viva la Hermandad de Isla Cristina! ¡Viva! ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Que viva el hermano de Dios! ¡Viva! Lucía y Domi, venimos dos para acá. Sí, bueno. Tú también ahora. Domi, que te molestamos. ¿Para fotos? ¿Es para fotos? Gracias para la foto y para todo. Lucía, pues, me acuerdo una vez, cuando la primera vez que la has recordado, que tus amigas te dijeron, es mi amiga. Pues cantate también, ¿eh? ¿Te acuerdas, no? Pues nada, muchas gracias por esta oración cantada un año más, ¿vale? Un besito. También te voy a hacer entrega a partir de ahora a todos los que canten de un rosario en Cacho, este hermano mayor, con la medalla de nuestra hermandad, y os voy a ir dando a cada persona que cante un rosario. Y para ti. Otro, que yo te dio uno ya. En el... Gracias, don. Rocío, oh, yeah.
Y dentro del pensamiento.